Ay, ay, ay. Que se mete el gordo y el marquito. Ya tengo todo. Principio positivo, jugador dorado, 15 primeras. ¿Qué dice? Sí, ya. ¿Qué tiene que te escuchen? Escuchan al Poncho y al este. A Marquitos, que la escuchan. No vas a poner cama, no. Marquitos, dile al gordo que se meta. Ahí voy para allá para la comida. ¿Cuánto hago aquí? ¿Con 10 minutos o 15? ¿Tienes frío? Dice. Tocayo, saludos. Oscar, pues yo no me llamo Oscar, pero es Tocayo. Julio, saludos de Monterrey. Ir ahora con el Poncho, pero la neta me quedé dormido. Mañana voy para allá. Mañana llego. No sé, se va la luz. No sé qué hora llego. Ahorita le voy a confirmar. Ay, mami, me hizo así. No hay que robar este. Yo traigo un cargador, ¿verdad? Mete el Poncho, no sé si está el Poncho ahorita aquí. ¿Qué soy? ¿Sábado? Ayer fíjate, fue un ratito un antro. Pero ya no vuelvo a ir nunca a un antro en la vida. Nunca. No me gustan los antros. Fue un rato el que está por ahí por. ¿Dónde está? No sé, pero fue un antro y no me gustó, pues. A Cancún. Oye, que va a ser el gobernador este Roberto Palazuelos de Cancún. ¿Va a ganar o no? ¿Sí, tío? Otro foto, va. Oye, no mames. Y si eso no te pues, no se interesa. A cada quien le gusta lo que quiere. Al cuerpo lo que pide. Ok, yo el tengo. Tío, se va a enojar su sobrino. Se va a enojar su sobrino. Es el marido de la rega, sí. El perrito va a salir. O sea, se escucha. Tú puedes, Lola, tú puedes. Aquí se tiene que levantar. ¿Y la casa de tu abuelo? Ahí está, aquí vive. Pasé por aquí otro día. Sube a Julio. Dice: saludos a Torreón, Tijuana. Cuídate el pajarito con este café. Que me lo cuide mejor. JC, saludos. Ramírez, ¿cómo estás? ¿Cuándo peleas? Pégale, Esteban, tú puedes. Tenemos el primero de los 21 días. No, elige el perro. Víncale. Sí, se quedaron en el viaje, se quedaron. Un saludo Guatemala, saludos de Guatemala, saludos de Chiapas. Chiapas está bonito, ¿eh? No, Chiapas está bonito. Las Vegas, saludos. Guadalajara. Y el business. El businessman anda crudo, yo creo, el businessman. Me imagino. La cara. Voy a entrevistar a aquí un amigo que tengo que voy a entrevistar. Ay, güey. A todos les da vergüenza hacer el live. Pero todos quieren que haya live. A Riverside, le mando un saludo a Riverside, a mi tío Fermín, a Labrán, a los mariscos, el compa de Mazatlán. Vayan y compren allá los mariscos. No me dan nada, pero compren. Tía Bertita. Vino hace poquito mi tía Bertita, mi tío Armando. A todos. Vine a comer sushi. Pero voy a comer comida china ahorita. No comí ni sushi, ni tampoco comida china. No, fui al restaurante a visitar. Problema de nariz, me tengo que operar en estos días, pero me da flojera. Me tengo que operar los cornetes de la nariz. Porque padezco de rinitis, que es una alergia. Donde se me inflaman los cornetes y cada 3-4 años me tengo que operar. ¿Dónde dejaste a mi compadre? Chaday, el Chaday, no sé, anda de vago Chaday. Está organizando el evento del día 5 de. ¿Quién va a luchar?
de febrero, ¿no? De febrero, el Buki, Marco Antonio Solís. Ya ves, te lo dije. ¿No nos vas a presentar? Vamos. Es bien vago. Tú eres bien vaga, canija. ¿Cómo le dices bien vago? Tú eres vaga. Yo tengo que moverme, tú no. La muchacha que trabaja en, me ayuda en la casa. Vago, dice, porque o sea, que me lleva encerrado, ahora resulta. Mira lo que amoroso como está, cachete con cachete y abrazado. Guadalajara, Jalisco, saludos. Puro estoy. Ma, ahorita voy con el gordo a pegarle unos ganchos al hígado. ¿Estás dormido o qué? ¿Está viendo? ¿Cómo dice aquí? Deja el trauma con el canal. Un muchacho Canelo, ni lo conozco, yo ese muchacho, yo no sé quién es. El trauma del Canelo. Aquí yo, el Canelo, yo no lo menciono, es un deporte esto, o sea. Así como puede ser Juan Pérez, puede ser el Canelo, o sea, no importa. No interesa eso a mí. Julio, échale. Sí, ya le echo. Le voy a echar más ganas, pues sí le echo ganas. Tamaulipas, saludos. Tengo que ir a Ciudad Juárez a lo de a unos estudios que me voy a hacer para lo de para mi visa. Claro que soy internacional. Tú eres internacional, eres vaga. ¿Qué internacional va a ser? La chinga la tuya. El chiquete no lo he visto, ya tiene mucho. ¿Qué es ese? ¿Qué se perdió? No, no sé. Anda perdido, ese sí anda perdido. Anda en las tiras en Estados Unidos con marca. No se interesa, la verdad. ¿Cuándo pelea, Julio? Peleo el 11 de marzo, pero quiero pelear antes. Que pura gente de Marquitos Toyo ahí. Aquí tenemos que pura gente de Marquitos Toyo, dice. Puro resto. Yo puro sumar. Yo no ando restando. A nadie le resto, a nadie. Puro sumar, a donde voy sumo. A mí puro restarme todo el mundo. No todo el mundo, pero la mayoría restar, puro restar. Soy el riatón. De... Es mucha luz, un poquito más. Con los artistas, ¿no? ¿Qué? No me digan de rivales. Yo no puedo andar batallando, cogiendo rivales y convenciéndolos. El que quiera va a pelear, el que no quiera, pues no va a pelear. Así que yo voy a seguir boxeando. Y ya. Acá no te pases. Sí, me paso. Eres Toy. No soy de nadie. Yo soy yo, Julio. Era como me llamo. Julio. César. Julio nomás. Ya. César. César, ya el registro público me puso otra cosa y ya. Hay que votar por él. Julio César Ali, no sé. Julio Junior. Falta el apellido. Miren, pues nomás dice like para que me vieran porque pues la gente a veces me pregunta que si dónde ando, que si qué ando haciendo. Ahora no puedo entrar a los live. Saludos a Bolivia. Bolivia está bien alto, hay mucha altura en Bolivia. 4,000 metros, creo. Te amo, yo también te amo, Rubio. Julio, Toys. ¿Pero por qué me ponen Toys? Porque me llevo con alguien que le dicen Toys. Y si me llevo contigo, ¿qué me van a decir? Que me llevo contigo. Está bien pendejo, se llevan conmigo todo el mundo. ¿Y qué mal tiene eso? Yo tengo la culpa. A mí me cae bien Marquitos porque le echa ganas. No le va bien porque no le echa ganas. Le va bien porque le echa ganas. Saludos, Michelle, Julio. Es gente de Chimbengas. Gente, a mí no me anden. Perdón, yo te perdono. ¿Qué más? ¿Qué iba a decir? No, ni qué decir. Quiero correr, pero me invitaron a comer. Quiero correr. No sé qué hacer en este momento. Una corrita. Hay 3,000, ¿no? Hay 4,000. ¿Qué pasó? Es que no sé qué. Hay, ¿no? Pura Chihuahua, saludos. A ver si querés leo, pues, da cuenta. Y leo mal las cosas, ponerlo. Soy la Cali. O sea, si me equivoco, pues, con que te ponen. Hola, Meli. Saludos del... Canacho. Canacho, el 16 de febrero es mi cumpleaños, acuérdate. Me va a tocar gratis, ya dijiste, ¿no? ¿Dónde vas a la fiesta, Toy? Estoy. Aquí estoy.
acuérdense que en Tres Ríos voy a poner un gimnasio de box, que el gimnasio de box va a ser antro los fines de semana. Para que sepan y ya vayan ahorrando porque gasten ahí. ¿Por qué me dejaste solo? ¿Hace gimnasio antro? Pues, un gimnasio antro. ¿En qué parte está? ¿De ubicación? La ubicación, ¿no? Está en silla de Pizza Hut ahí entre Ríos, en la pura avenida. Corre, voy a correr, sí, tienes razón. Vas a comer, pues. Arriba de los toys. A mí me caen bien los toys, la neta me caen bien. Me caen bien porque, pues echan ganas. Es una chinga estar todo el tiempo aquí pegado a esta madre y haciendo cosas que la gente le guste, aunque se ría. Está difícil. Enseñarlo por huevo no es fácil. Sí. Pues la verdad es que yo no enseñé nada. A mí se me pasó, pues ni modo. Es más, no he visto el video, se lo juro. No lo he visto, seguro que no lo he visto. No lo he visto. De vergüenza, no. No me gusta mi video. ¿Cómo? ¿Cuánto corres en el día? Pues mínimamente corro 45 minutos, por lo menos. Media hora, es cuando no quiero, cuando no tengo nada de ganas. ¿Y yo tú para cuándo? Ya está el canal, pero es que se me hace, no sé, no me gusta a mí esta onda, pues. A mí me gusta seguir boxeando y sí voy a hacer el canal de YouTube, pero lo que quiero hacer es un reality show, pues. O sea, que sea como mi vida, pues, como pública, pues, más pública todavía. O sea, que sea realmente lo que es. Que si alguien viene, pues, yo tenga el control de que vienen, como dicen, van y vienen, para que sepan todos, pues, porque después entra una gente y entra otra gente y dice que no fue y que sí fue. Entonces hay que hacer las cosas bien. Dice, tu video en Twitter, ahí está cuando... En Twitter, yo ahorita no tengo la contraseña de mi Twitter, ¿sabes? Todas las redes sociales, no las tengo ahorita, no las he... Están en stand-by ahorita, todo. ¿Lo hackearon, los hackers? No, no, que fue una hacker. Sí, ya tengo 900 de línea. Una hacker, sí, güey, seguro. Te lo juro. Es una hacker, sí. Ya tú no eres hacker. Boxeo de verdad, sí es. Si sabes de boxeo, es de boxeo de verdad. Yo sí soy hacker. Tengo 19 años nada más. Boxeando. El Esteban es hacker. No hay quien te pueda decir lo contrario. Dice, ¿en qué round vas a ganar? En el primero, quiero ganar. No soy rival todavía. ¿Cómo se llama? Para bajar de peso. Bueno. Hay un chingo de medicamentos para bajar de peso, pero se ocupan también pantalones, güey. ¿Qué pasa? Se llaman huevos en la mañana, huevos en la tarde y huevos en la noche. Julio, un saludo a mi familia Ábalos. Saludos a la familia Ábalos. Poncho, saludos, Julio. Estoy soltero ahorita. Estoy soltero, es la verdad. Estoy soltero. Soltero, soltero. Pero no crean que me voy a amarrar fácilmente así con nadie, pues, o sea, yo creo que voy a pisa y corre con el béisbol, pisa y corre, pisa y corre. Chicos en el box, eres muy chico. Gracias, mete a Ponchín. ¿Quién es Ponchín? Alfredo. Yo no lo conozco. ¿Dónde andará? Buena tigresa, creo. Eso no se me olvida a mí, la tigresa, la neta, no puede ser. Yo soy energía, energía, ¿qué andas haciendo para allá? Soy amigo del Che. El Che. Ah, mira. Quintero, ¿qué? Todo lo que quieren gastar, vayan a la joyería ZQ y compren una de esas, miren. Véanla. Estrellita. Saludos. Mandamos saludos, Dore. Julio, chile de vergazo. No hay más, chile de vergazo. Cristian, te mando saludos hasta donde estés. Mar en sí. Dice, qué chingón, agarras cura contigo. Saludos desde Oxnard. Saludos a Box. Es Boxnard, ¿no? A ver si tiene que lo escuchar. Chiquita la letra del celular. Yo no sé cómo. Tío, usted no ve, tía. No ve, la verdad. Cristian. La gente dice ¿cómo que andan estás? Pelo, ¿eh? La gente dice que andan mal. Espera. A ver, la gente puede decir lo que quiera. Okay. El que yo ande mal una cosa es una cosa y que no es otra cosa.
si ando o no ando mal, no les importa. Y para empezar, no ando mal, ni he andado mal, ni voy a andar mal nunca, pues. Porque ya tengo muchos, muchos años, tengo muchas experiencias, ya supe lo que es bueno y lo que es malo, y no me interesa, pues, andar mal. Porque la gente se aprovecha. ¿Cómo se miraba la morrita que le tumbó este Canelo? La que le tumbó a Canelo estaba guapa. La, ¿quién era? La que le gustaba a él. La influencer. Estaba bien, bien. Estaba alta. Más mensajes al WhatsApp. Sale, vale, Cristian. Si no, manda por aquí el inbox. ¿A Cristian? Chinga, pero te traba. La oye, ¿dónde te chingan? ¿Por qué te tratan bien? No, a mí nadie me chinga ni me tratan bien. A mí me, el que me chinga no me gusta, aunque me trate bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Porque, mira, el que te chinga no te está tratando bien. Rico, si estás contento con que te chinguen, el que te chinga poquito después te va a chingar más. O sea, no, eso es la ley de la vida. Si permites algo, lo vas a seguir haciendo. Miss you. Ay, ni que fuera vieja, güey. I miss you too. Anklein. ¿Te puteas a los policías? No, no puteas a los policías. Los policías no tienen nada que ver en esto. Fue un malentendido que hizo desgraciadamente mi papá por los mitotes que le dicen. Pero los policías no tienen nada que ver. No he querido levantar ninguna denuncia por lo mismo, porque yo sé que fue mala confusión. Pero sí me hizo un incorrecto, una cosa incorrecta. Cualquier padre de familia o familiar sabe que no debe hacerlo, no debe hacer eso, pues, de aprovechar las autoridades. Si se necesita, sí. Pero en un caso que no tiene sentido, con tu hijo mayor, que se ve que está en perfectas condiciones, que está aquí enfrente de ti, que todos los días lo ve, no es necesidad. Me explico, fue una decisión mal tomada, como muchas que ha tomado en la vida, pues desgraciadamente, pues no. No sé, él puede hacer lo que él quiera, pues, y se le respeta a mi papá, lo quiero mucho. Con Jay Paul, yo creo que sí voy a pelear a lo mejor un día con él. Un día, porque como te digo, acuérdate que el que se desespera, el que tira la primera carta, es el que cede. Entonces, ellos quieren que yo ceda, que yo esté retándolos, que creen que yo voy a, que ocupo dinero, que ocupo el otro. Yo no ocupo nada. No ocupo pelear y boxear bien, y es todo. Don Julio, respete el Junior. Ay, Dios santo. Que me respete. Que se respete a él. Cuando se respete a él mismo, puede respetarme a mí. Entonces, hay veces que cuando uno se junta con gente negativa, eso se refleja. No es algo que yo les esté, no es algo que yo les esté diciendo. Si yo me junto con gente negativa, se me va a notar. Ahorita ustedes me han visto diferente. Por razones que he hecho diferentes. ¿Me explico? Si sigo cambiando, si sigo haciendo las cosas diferentes, se va a ver mejor las cosas todavía. O sea, ustedes lo van a ver en las actitudes, en las acciones, en las cosas que haga, pues no en lo que diga, pues, porque yo puedo decir miles de cosas. No, aquel está así, aquel está así, pero los hechos son diferentes, pues. Ya a mí amo, ¿cómo? Ah, no entendí nada, la neta. No ando peleando, hablo fuerte porque a veces dice que tapo el micrófono, entonces estoy hablando fuerte para que no escuchen las cosas bien. Yo no ando peleando con nadie, yo nada más defiendo lo que es mío, que soy yo, mi persona. A mí nadie me puede decir y hacer nada mientras yo esté bien. Luego la gente dice que andas mal por los filtros, que te ves todo. No, pues van a decir más hasta por lo que quieran, pues, eso es un hecho, pues. Y, pero más dicen que ando bien, pues, a más gente me cuenta bien, o sea, ¿por qué dices lo malo nada más y no lo bueno, verdad? Entonces, si quieres agarrar lo malo es porque tú piensas en tu casa negativo. Lógicamente hay gente que no me va a querer, hay gente que le va a caer gordo a lo que diga, o si me veo bien, o si me veo mal, o si me cambio mal o bien, ¿me explico? O sea, va a ser lo mismo, pues hay gente que es negativa y es negativa siempre. Saludos, Antonio. Sí, ojalá lo malo, pues que lo jalen para ellos, pero nosotros no queremos. Aquí puro bueno. Tú, vamos a ganar, no te preocupes. Puro sumar. Es que la verdad, yo, ¿cuánto para Culiacán, para mi tierra, para México, cuándo he restado? Dime. Nunca. Puro sumar. El boxeo en México, después de Chávez, grande, el papá, nunca se había visto el boxeo en televisión abierta hasta que yo comencé a pelear. Yo inicié el boxeo en televisión abierta otra vez y Fernando Beltrán inició conmigo.
canguro. Que ahora dice que él me hizo. No, yo lo hice a él. El canguro. Y a varios. A él y a varios. El canguro. ¿Qué? El cangurón. Ya es más que canguro, es algo más grande. Es más grande que eso. Es más grande. Puro sumar. O sea, ahorita voy a ir a comer con el Marquito. No, ya está, debo correr. Se te va a pegar puro sumar también, pues. No, voy a ir a la cachucha. La cachucha del Pachito, sí. Sí, para que me meta el güey. Aquí no te ¿A poco no ve la letra? ¿No lo ve? No, no veo nada. Dice... Pues son batallas. Hasta el poncho de Niris te agarra... Ay, muchacho. Amigo. Poncho de Nigris no ha hecho nada, muchacho. Es buen amigo mío y todo, pero ¿qué ha hecho, Poncho? Yo fui campeón del mundo, tengo 19 años boxeando como profesional. No, no me puede decir nada. El Poncho es buena gente. Nos apoyamos los dos porque nos caemos bien como personas, nos caemos bien, pero nomás es positivo, así es. Él dice, me junto con gente positiva, no con pendejos, pues. No ando parándome a leer las cosas que no son. Quiero comprar una gorra. Sí, pues yo contaba con gente bien, ¿verdad? Con gente... Poncho, ¿me está usando? ¿Qué tiene? Yo también a él. Pues supuestamente mañana voy a ir a Monterrey. Iba a ir hoy. Pero estuve cansado porque tuve que entrenar. Tengo que trabajar aquí. Tengo que ir con gente a verla, a saludarla. Entonces, a veces... Ando entretenido porque yo tenía 6 años o 7 que no estaba en Culiacán, entonces otra vez he tenido que volver a Culiacán y otra vez la gente me ha estado todos tus proyectos viendo mis proyectos, así, todos los proyectos que tengo, que son muchas cosas y muy importantes, estaban todos para la fregada, entonces estoy arreglando todo eso. Saca gorras de J.C. Chávez Junior, pues sí, muy pronto. Siempre digo así, nunca la saco. Mañana vamos a sacar, el lunes la sacamos. Este día, ¿eh? La marca es Junior. Chávez Junior. Chávez Junior marca. Que acaba de decir. Entonces, ¿los que apuestan? ¿Qué onda con los que apuestan? ¿Nos vamos a meter? ¿Para dónde va? Para adentro. Los ludópatas, o sea, los que apuestan se llaman ludópatas. Y esa gente puede perder hasta la vida por apostar. Familia. Aquí tengo uno. ¿Qué pedo con Marquito? Nada, Marquito. Marquito es buena onda. Esa toda madre morro, le ha echado ganas. Y se porta a veces raro porque yo no entiendo. Dice, a él se lo chingaron mucho cuando empezaba, ¿no? Lo humillaron mucho porque empezó de abajo. Y ahora que él lo conocen, pues también le quiere chingar a varios. Entonces. No, es un decir, pues, o sea, también se pone sus moños porque se lo ganó, pues. Mari, ¿qué cenaste? Ojalá y fuera loco, yo que va a ser loco. Si fuera loco te dijeran, tengo que esconderte. Ni me mantienes, güey. No, pues yo no. Nadie ni me mantiene, me dejé tú. Y vaya que no me mantiene nadie. ¿Qué onda con el Jasper? ¿Quién es Jasper? El Jasper, que es amigo de la abuelita Mapito Stone. Jasper, ¿no lo conoces? Si eres de Mapito, es buena gente, pues es buena gente todos. Conozco a todos. Todos son. Tienen su forma de ser, pero son buena gente. Lalo Escalante, saludos. Puro JC. Junior, eso. ¿Cuánto se conectó? ¿Eh? ¿Cuánta gente conectada? No, porque está el mensaje aquí, pues. 3.000. Se me ponen las notificaciones donde están las vistas. ¿Quién me está viendo? Se me ponen las notificaciones. ¿Ve? No, más o menos, no la van a ver. ¿Y además tú? No veo. Aquí la tomas para que veas. Ya vi 2.900. Ay, chingada, culón. Está conectado. Dice, andaba en la... Sí, todos los que andan con el Marquito son buena gente, todos. O sea, le saben a esta onda. ¡Terrible! ¿Qué onda, Terrible? El Terrible Morales está contestando ahí. ¿Qué onda? Sí, el Terrible. ¿Cómo estás, Terrible? Felicidades por lo de Jaime Munguía, se vio muy bien la última pelea. Es que sí. ¿Eh?
Es que sí, ya. ¿Por qué mexicano? Cállate, cállate, cállate. Cállate, machito. Vete a Lenny Morales. A ver, vamos a meter a Lenny Morales. Y está bien criticón el cabrón. A ver, Eva. De la zona norte. ¿Dónde lo tomé? Ya agarra el internet. Cristian Grey, mañana nos vemos, si Dios quiere, en Monterrey. Chingándole. Ah, sí, ya vi que Jaime Munguía está otra vez en Otomí. Oiga, ya viven ustedes, lo que es aburrido para allá, también aburrido. Eres un chingón para pelear gente, sí. Para boxear, sí. Puedo meter al este, al... ¿Cómo se llama? Eric Morales. Ahí está el terrible, sí. Está. Terrible, te mandé. Poti. Está llorando también. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cuándo pelean? El 19 de febrero en Tijuana. ¿Febrero en Tijuana? Oh, está bien. Sí. Mandé. ¿Y cómo ha estado? ¿Bien? Gracias a Dios, bien. Andamos echándole ganas, ya sabes. ¿Tú? ¿Qué andas haciendo? Aquí vine a un restaurante de una tía mía. Y nada, tranquilo también. Entrenando. Yo iba a pelear el 18. No, ¿es sábado el 19? Sí. Ah, pues ese mismo sábado iba a pelear yo. Pero cambiamos siempre para el 11 de marzo porque ya que se puso duro lo de la pandemia aquí en Sinaloa. Está duro. No en todo el país, en todo México, en todo Estados Unidos. Todos lados, güey. Todo el mundo. Esta madre se va a poner bien duro este año, ¿verdad? Este año todavía se va a poner bien cabrón, pues. Quién sabe, esperemos que no, esperemos que ya después de esta ola mejore todo. ¿Tú qué, güey? ¿Cuándo, contra quién vas a pelear siempre? Ahorita el 11 voy a pelear contra, mira, el Mario Cáceres, el vato ese no quiso pelear, es culón, ¿no? Y no me interesa tampoco, y vamos a pelear por, me habían dicho que pelear por un campeonato de la FIB, porque ya es que la federación, la FIB ya no está ahorita en el radar, pues, y como el señor ya está con tu compadre, pues me había regalado el cinturón con algún peleador clasificado, pues para pelear el campeonato y después pelear con el youtuber. Pero la neta no me han dicho nada, ya sabes que quieren que uno se aviente primero y yo estoy esperando, estoy entrenando, no he dejado de entrenar después de pelear. Y me estoy manteniendo, o sea, estando con quien esté listo, pues porque es como mejor me pueden llegar las oportunidades, pues y como no me gusta tener así un promotor, pues, que te diga, ponte a entrenar porque vas a pelear en 2 meses. Entonces, me mantengo listo nomás y a ver qué es lo que pasa para la de Logan, por supuestamente es la que más dinero hay, la pelea esa, pues. Pero el día que sea, no tengo problema por pelear de 190 libras con un güey así, pues. O sea, para eso ahorita si quiere, pero me siento bien yo, fíjate, en el box, porque he pasado un proceso bien difícil, tú, Eric, porque... Tú ya sabes mi situación, ¿me explico? Entonces, a lo mejor no la comprendes todavía tan bien, güey. O sea, realmente la comprendes, pero no la comprendes todavía peor estando adentro, ¿me explico? Ya te imaginarás, güey. O sea, imagínate, o sea, es de locos una vez que tu propia gente no te quiere dejar ver bien o boxear, pues imagínate, o sea, por eso la gente ve mal, güey. Está cabrón. ¿Y tú no has hecho exhibiciones? Sí, hice unas en el 19 hice unas, en el 20 iba a ser, pero no se pudo, el 21 no se pudo, y ahorita voy a hacer una en marzo. Marzo voy a hacer una. Marzo. ¿Qué gente sigue aquí en Culiacán? ¿Qué gente sigue en Sinaloa? ¿Qué güey? Gente, yo tu carrera aquí, pues, en Culiacán. El día que peleé, pues, ya es una opción. ¿Con quién? No, es normalito. Yo no tengo problemas con quien sea. Oye, güey, pues ponte a entrenar, déjate de chingaderas, hombre. Olvídate los problemas. Mira,
escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que... Los problemas son de otra gente. No, escucha, escucha lo que te voy a decir. Se quedé con la reputación, eso es pura mentira, ya, güey, bla, bla, bla. Tú ponte a entrenar, no le hagas caso a la gente, hombre. Tú ponte a entrenar, haz lo que sabes. No, no lo que sabes. Hay unas peleas, güey, cuando estuviste con Freddy Roach, estabas trabajando muy bien. La distancia, los pasos, la guardia, la defensa, la entrada, la salida. El problema es que tú quieres imitar a tu papá y es de donde te lleva la riata. ¿De dónde? Pues es lo que no quiero. Tratas de imitar a tu papá y no se puede, güey. Tú eres tan muy alto y muy largo. Tu papá era un sotaco para el peso, güey. Tienes que entender eso. No quiero imitarlo. Aprendí viéndolo boxear a él, pero no quiero imitarlo. No me interesa imitarlo ni ser ni nada. O sea, yo pienso por mí y no lo quiero imitar. Te veo a ti, lo veo a él y he visto a muchos boxeadores y trato de sacar un estilo entre todos los boxeadores. ¿Me explico? O sea, voy a trabajar más duro. Acuérdate que he venido, güey, estando peleando y de una, güey, 4 meses sin poder estar activo, güey. Eso no se hace en el mejor momento de la carrera de boxeador, amigo, güey. Eso está mal. El que te maneje está mal, ¿no? El que no te dejen hacer tu trabajo está mal. Entonces, sí, yo a lo mejor al principio quise pelear con mi papá, pero hay muchos estilos que me convienen más a mí. Por ejemplo, tu estilo, el estilo de estos boxeadores que trabajan más a la distancia, pues es mejor para mí, pues. Y voy a trabajar mucho a la distancia. Vi la pelea de Munguía y aquí me... De hecho, en donde estoy, pues, con mi tía, les gusta mucho como pelea Jaime, pues. Y me han dicho mucho de él, pues, les gustó mucho la pelea. Y sí me dicen, no, que es el siguiente mexicano el que va a ser más... Digo, vamos a ver, porque todavía falta, ¿eh? O sea, tienen razón. Sí, nos falta mucho, güey. Nosotros estamos trabajando yo tengo trabajando con Jaime ya 2 años y todavía estamos trabajando. Nunca hay final, pues, pero le ha sido muy no, bien. No, no, no. Mucho que aprender, bien. Mucho que hacer. Súper bien, lo vi. Mejor que nunca. Las combinaciones ya... un peleador especial diferente a los otros, ¿me explico? Yo lo vi para que pueda competir ya con otro tipo de nivel de boxeadores. Se ve muy bien, pues. Y ahí va, poco a poco. Le falta, pero ahí va. Echándole muchas ganas. La verdad es que es muy disciplinado, trabaja, entrena, se para a correr temprano. No tengo ningún problema de nada, así que todo camina bien. Y el día que le vaya más bien todavía y te dé celos, que va a ser mejor en Tijuana, ¿qué vas a hacer? Está bien, güey, no pasa nada. No pasa nada. Yo ya hice lo que tenía que hacer de boxeador. Ahora estoy de entrenador. Vamos a ver qué pasa. Eso es muy bueno y es importante que lo recalques porque... Tú fuiste de peleador y estás en tu posición ahorita de ya no peleador. Sabes que eres un nuevo peleador, pues. Sí, no pasa nada. Capaz que lo quieras encerrar ya después de ganar las exhibiciones. Nada, no, todo bien. El boxeador, ¿quién es? Yo, ¿verdad? No la otra persona. Entonces, desgraciadamente aquí pasa eso muchas veces, pues, si creen el boxeador y se va en el viaje, pues, de que lo que le dicen, pues. Oye, ¿entonces te gustaba con Freddy Roach? Tenías buen sentido de la distancia y manejabas muy bien los golpes. Tenías una muy buena posición de guardia. Tenías distancia, manejabas bien. Te veías bien, güey. Nada más que, pues hay que trabajar, güey. De repente te metes en corto cuando no tienes nada que hacer ahí. No, pero una chinga a todos ahora. Oye, buenas noches, güey. Ya después de... No, muere de ti nomás que me agarres viejito. ya que esté tu vuelo. No, mi respeto. Ya sabe él. Somos un entrenamiento para que... Nos llevamos muy bien, ¿verdad? Pero bueno. Échale ganas, cabrón. Pórtate bien. Ya no andes de desmadroso. No, vas a ir en Tijuana el 19. Vale, güey. Un abrazo. Hasta luego. No, no puede, no te movemos, Fles.